Bueno, pues estamos aquí otra vez, un 12 de febrero, viernes, para presentar otro curso de Yo sigo publicando. Y en esta ocasión lo que tenemos es a Ismael, que es del Departamento de Física Aplicada, y va a ofrecer un curso sobre MATLAB. De hecho, lo ha titulado Aprende MATLAB como si fuera estudiante de primer curso. O sea, que es un curso un poco introductorio para MATLAB. De hecho, también ha dejado una pequeña alternativa para utilizar este software, que ahora explicará él, y diversos recursos que os van a ser de utilidad para el curso y para seguirlo. Así que nada, te dejo ya a ti, Mar, con el curso y cualquier duda que tengas, pues por aquí estoy. Pues bueno, yo directamente lo voy a hacer, va a ser compartir pantalla con el programa y empiezo a presentarlo y así vamos directo al grano. Entonces, la idea del curso, como ha dicho Wenceslao, es que veamos el software como si no lo hubiéramos tocado nunca. Entonces, va a ser algo bastante básico, aunque luego al final quizás sí acabemos usando alguna función un poquito más complejo o algo más complejo, pero va a ser muy básico, ¿vale? Creo que ya se tiene que estar viendo. Entonces, MATLAB tiene tres partes fundamentales o cuatro, que son una parte en la que nos sale el directorio donde estamos trabajando, la parte de comando y la parte de trabajo. Y ahora iremos, conforme vayamos usándolo, iremos viendo para qué sirve cada cosa. La otra parte importante que tiene es esta de aquí arriba, ¿vale? Porque aquí es donde podemos hacer varias cosas. Podemos abrir script que usaremos después. Es para automatizar algunos cálculos y algunas cosas que siempre es necesario usar script. Mucho más cómodo que escribir comando a mano. Luego tenemos una parte que yo no uso nunca, pero se pueden hacer plots, pueden elegir distintas opciones de aquí. Yo creo que es mejor siempre programando. Y lo que le da la versatilidad a MATLAB es esta parte, que son las APKs. Porque hay mucha gente que trabaja con este software y, no, y, no, y vamos, normalmente son comerciales, son apps comerciales, pero hay algunas incluso para lo que es los PCA, los análisis de componentes principales, que yo he probado algunas, la de InVector y demás, que van muy bien y se pueden cargar a partir de aquí, ¿vale? Luego hay algunas otras que trae MATLAB por defecto. Esta de aquí es muy útil, porque nos permite el código que nosotros generamos obtenerlo directamente como código C para correrlo en cualquier PC y no necesitaría tener MATLAB. Bueno, básicamente esto es la estructura que tiene el software. Octave es muy similar, al menos en lo que es la estructura de estas tres pantallas o cuatro de estas tres partes, que la parte del directorio donde trabajamos, que podemos seleccionar, además que esto es como un interfaz gráfico como el de Windows, podemos subir y entrar en las distintas partes del ordenador, ¿vale? La de comando y el workspace, eso lo tenemos en Octave igual. Entonces, vamos a empezar a trastear. Y lo primero y fundamental siempre a la hora de trabajar es que podamos declarar variables, ¿vale? Entonces, las variables en MATLAB se declaran dándole una letra o un conjunto de letras. Pueden ser minúsculas o mayúsculas. De hecho, distingue. Puedes declarar una variable mayúscula y una minúscula que las va a diferenciar. Después dar datos distintos, números distintos, valores distintos que los va a aceptar, ¿vale? Entonces, la forma normal sería escribir la variable que queramos. En este caso, voy a declarar una variable A, que le doy el valor 3. Y si le pulso Enter, como veis, ya en el workspace me aparece la primera variable que yo he creado aquí con su valor. Incluso nos la muestra en pantalla. Si nosotros no queremos que la pantalla se nos vaya cargando de cosas, voy a declarar otra variable que va a ser B, y le voy a dar un valor negativo, el de menos 6.
le podemos poner punto y coma al final, y en ese caso simplemente la asigna el valor, pero no muestra en pantalla qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos dos variables, podemos empezar a hacer algún cálculo o podemos hacer muchas cosas. Podríamos decirle que yo quiero una variable C que sea igual que A, o ya podemos hacer cálculo. Vamos a introducir algún calculito. C es igual a A más B. Le voy a dejar que salga en pantalla y me dice que es menos 3, ¿vale? Como veis, C, en primer lugar, le di un valor que era A, o sea, el valor 3, y ahora le he dado A más B. Como la variable C existía, al volver a declararla, lo que hace es que se carga la variable antigua y lo mantiene esta nueva, ¿vale? Podríamos hacerlo con multiplicando A por B. Podemos declarar una división. Y hacer cualquier otro tipo de operaciones, ¿vale? MATLAB tiene un sistema de ayuda también, ¿vale? Que podemos buscar lo que queramos en él, lo que necesitemos, incluso por web. A mí me gusta cuando no conozco algún comando o alguna función que yo quiero introducir en MATLAB, yo suelo usar más, la búsqueda por Google, introduce en MATLAB y cualquier cosa. Y hay un montón de documentación, ¿vale? No lo he comentado antes, ¿sí? Están comentando por aquí si podría ser posible aumentar el tamaño de la fuente del código. Pues... y ese mejor. No sé yo si eso es posible. Sí, no, de todas formas, como luego se va a subir a YouTube, podría ampliar pantalla y verlo con más detalle. Sí, luego se podría ver. Puedes aumentar la fuente en la parte superior derecha, los tres puntitos. Allí tendrías que bajar a 25 para poder aumentar la fuente. ¿Dónde están los tres puntitos esos? En la parte del video que estás haciendo ahora. Sí, sí. Está... Sí. A ver, aquí no me aparecen esos tres puntitos, salvo que sea por aquí. En MATLAB no te va a aparecer, va a ser en la pantalla de la conferencia de ahora. Ah, no, pero yo ahí no sé si... Sí, porque como estoy, lo que estoy compartiendo la pantalla, no sé si me va a dejar eso. Voy a ver. En configuración dice aquí. Los tres puntitos, ajá, donde dice zoom. Sí, entiendo. Resolución de envío máxima. Automático. Eso es resolución y de recepción, no sé. No le veo ahí. Nada para mí. ¿Sí? No, ¿no sube de 100 a 25, 75 y así? No veo eso. De todas formas, si no se ve, por agilizarlo un poco, continúa como iba antes y luego todo el código que vayas desarrollando, pues lo compartes, si no es lo que has compartido ya, y lo tenemos ahí al alcance. Vale, ahora eso, pues seguir poniendo comentarios. Aparte, lo voy a ir dictando porque ahora mismo es muy sencillo. Simplemente he declarado cosas que son simples y yo creo que eso no hace falta que lo ponga. Pero cuando ponga algún código que lleve más cosas, más instrucciones, lo dictaré y lo pongo además en el chat del Meet. No, así incluso luego en un bloc de nota y terminamos antes. Para el resto de personas, si le dais luego a ver a cambiar el diseño de la pantalla y lo ponéis en Zoom, lo veréis mucho más grande, ¿vale? O sea que... Sí. Esas dos cosillas. Yo pues eso, como yo de aquí puedo ir copiando y poniéndolo en el chat. No va a haber problema en eso. Aunque dicen que en File, Preference y Font se puede cambiar, pero si no encuentras la opción, tampoco vamos a estar... Sí, no, yo es que no la he visto.
¿Puedo mirar una última vez? ¿Dónde sí? En el chat te lo comentan, que en file. Conferencia. Pero eso aquí en el Google. En MATLAB. En MATLAB. Vale. Sí. En preferencia. Y tiene que aparecerte fuente. En MATLAB, preferencias, fuentes, no sé. Ya te digo, yo conozco el lenguaje, pero aquí están las preferencias. Pero el programa lo suelo usar más Octave que este. Preferencias. ¿Fuente, dicen? Sí, dicen que en fuente. Bueno, ahora. Le voy a bajar un poco porque si no me ponga algo grande me parece que. Claro. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora se ve bien. Vale, perfecto. Gracias por el apunte. Otra cosa que hemos aprendido. Pues sí. Bueno, si tuviéramos variables grandes o mucho trabajo, muchas cosas en el workspace, y nosotros queremos conocer el valor que tiene una de las variables, simplemente introduciendo el nombre de ella y pulsando Enter, nos va a decir cuánto vale, ¿vale? Esto puede ser útil para algunas cosas. También hay los comandos básicos, dentro de los comandos básicos que podemos necesitar es el de borrar pantalla, que es CLC, cualquier otro lenguaje. Incluso si yo quiero borrar todo el workspace, porque vaya a volver a usar variables, porque tenga un comando que use, que llame variable, que si existe, no la crea o le suma un valor, nos puede interferir. Entonces, podemos, o bien, eliminar solo una de las variables, o podemos directamente borrarlas todas. También, si tuviéramos abierta alguna otra ventana, tuviera abierto MATLAB, que puede abrir ventanas, eso lo veremos si nos da tiempo a hacer algún gráfico. Es muy sencillo cerrarlo dándole a Close All. ¿Vale? Voy a volver a limpiar pantalla. Bien, entonces vamos a declarar un par de variables. Una que va a ser A. Y otra A mayúscula para que veamos que realmente no hay problema con declarar variables distintas. Y a la variable A le vamos a dar el valor 8 y a la A mayúscula menos 2. ¿Vale? Entonces, para que podáis interactuando, os propongo que calculéis el promedio de este valor. ¿Vale? Y se lo asignemos a la variable bien. ¿Por qué digo esto? Mientras vais, supongo que trasteando, al igual que vais trasteando yo también. Lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos directamente poner A más A partido por 2, ¿no? Sale 7, no nos sale correcto. Y esto es porque, aunque otros software harían primero A más B o A más A en este caso, MATLAB siempre va a tener el orden y la prioridad que se tiene en matemática. Entonces, primero hace la división o la multiplicación y después la suma. Entonces, necesitaríamos introducir paréntesis y dividir. Aquí podríamos asignarlo a B, como he dicho, directamente diciéndole que B sea el resultado, o podríamos haberlo hecho directamente, que sería lo más lógico. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestro resultado. Esto lo quiero introducir para que veamos que es importante el uso de paréntesis a la hora de declarar operaciones, porque si no nos puede dar resultados que no sean los correctos. El de antes hemos visto que nos daba el promedio 7, cuando el valor promedio debe ser 3. Entonces, tenemos otras letras que tienen, o variables que tienen su propio nombre, como puede ser pi,
Y PI se puede declarar de dos maneras distintas. Podemos declararlo así, como directamente sin los paréntesis. PI, no hay ninguna diferencia en declararlo de una manera u otra. Luego tenemos el coseno, que se de, nos dice que hay un error porque no le hemos asignado ningún valor al calcular el coseno, ¿vale? Se declara coseno y le daríamos a lo que quisiéramos, por ejemplo, a, y calculamos el coseno. Tenemos el coseno, seno o la tangente, que son muy utilizados, los vamos a poner cada uno de ellos para que veamos cuál es el comando, ¿vale? Pero la única cuestión que hay que tener en cuenta es que MATLAB, cuando nosotros declaramos o nombramos un coseno, un seno o cualquier función trigonométrica, siempre por defecto lo va a hacer en radianes, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos trabajar en grados, tenemos que declararle que sea en grados. Y eso también tiene una función para ello. En este caso es el sin de, ¿vale? Con, añadiendo una de final también al coseno o a la tangente. No obstante, si nosotros estamos trabajando en grados y queremos pasarlo a radianes, también tiene funciones MATLAB para que no tengamos problema en esto. DepthToRad es la función que nos devolvería radianes, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y tenemos también el caso opuesto, radianes. Debería funcionar. Perdón. Es español. Español en medio, que eso, mezclar los dos idiomas no va bien. Bien, entonces ahí tenemos eso. Podríamos trabajar o bien usando el comando correspondiente o podemos pasar a grados o radianes en el momento que nos haga falta. Lo mismo pasa con los logaritmos. El logaritmo de A es el logaritmo neperiano y si queremos el logaritmo decimal, tendríamos que declararlo también como logaritmo 10, ¿vale? Hay otras funciones que pueden ser útiles, como la raíz cuadrada, ¿vale? Y una que es súper útil en MATLAB, hay otros lenguajes que la tienen similar, es la potencia. La potencia porque nos permite el número o la variable, el que queramos, un vector, decirle a qué potencia lo queremos elevar. Si es 2, si es 3, al que sea el cubo. Y esta sería la sintaxis, ¿vale? Power, abrimos paréntesis y primer número se declara lo que quieres es la base y el exponente es el segundo, se separan con coma. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Ahora vamos a ir viendo porque la sintaxis en MATLAB usa paréntesis, usa coma, usa punto y coma y tienen cada cosa un significado y no se pueden usar indistintamente, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. MATLAB, no lo he comentado, estaba puesto en el abstract del taller. La ventaja de este software con respecto a otros es que es un software que está orientado al cálculo vectorial y matricial. ¿Vale? Entonces, directamente trabaja con vectores y con matrices. Esto que tenemos aquí, estas variables, las está tomando más realmente como si fuera una matriz. Es que al darle doble clic le he abierto, es como si fuera una matriz uno por uno. Lo pone aquí. ¿Vale? Entonces, porque MATLAB, su base fundamental de trabajo son las matrices. Bien. Entonces, esto lo comento ahora porque vamos a empezar a declarar alguna matriz o algún vector, ¿vale? Entonces, ¿cómo declaro un vector? Hasta ahora hemos visto que si yo quiero declarar una matriz, o sea, una matriz, una variable, ya voy a limpiar la pantalla primero. Si yo quiero declarar una variable, directamente escribo
variable, nombre de variable, y le doy un valor. Si no hay problema, lo declara perfectamente. Si yo quiero ahora declarar un vector fila, digamos, voy a declararlo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo mal para que, en primer lugar, el número y no nos deja, dice una expresión inválida. Entonces, tiene una manera correcta de decirlo, ¿cuál podría ser? Pues si hago así, veis que lo que ha hecho ha sido declarar varias veces con la coma. Entonces, la manera correcta, cuando yo quiero declarar tanto una matriz como un vector, es que le digamos, entre corchetes, qué elementos son los que van a tener nuestro vector o nuestra matriz. Bien, si yo aquí directamente escribo número y pulso Enter, ya me ha devuelto un vector. Un vector que, vamos a pulsarlo aquí para abrirlo, que es un vector fila con los números separados, ¿vale? Tal y como yo lo he separado con espacio, no ha necesitado nada más. Eso lo podemos declarar también separándolo con coma, que a veces puede ser útil, ¿vale? Puede ser útil si lo que estamos introduciendo son variables distintas y en lugar de números. Si yo quiero que en lugar de un vector fila sea un vector columna, lo podemos hacer de dos maneras. La primera es declarándolo igual que hemos declarado, pero en vez de separar por espacio o por coma, lo separo con punto y coma. Ya tenemos un vector columna. Pero yo podría directamente haber dicho otra cosa, haber hecho otro comando, que es decirle que B sea el traspuesto. ¿Vale? Y de esta manera hemos pasado de un vector columna a un vector fila. Eso lo podemos declarar de dos maneras, como yo he hecho con el punto y el apóstrofe este, o podemos directamente usar la función transpose, ¿vale? Punto y coma, no lo he devuelto en la pantalla y he vuelto a pasar al vector columna. Bien, entonces, si yo ahora quiero declarar una matriz, ¿vale? Una matriz C, lo que haré será abrir corchetes y entonces los elementos que yo vaya empezando a introducir, los voy a introducir separado por espacio, estos van a ser siempre una fila. ¿Vale? Si yo lo separo con comas, lo que yo separe por comas aquí, aunque lo puedo mezclar, ¿vale? Si yo separo por comas, vais a ver, cuando yo separo por comas, esto son distintas columnas dentro de una fila. ¿Vale? Da igual que yo mezcle o no los separadores. Pero si entre ellos yo introduzco un punto y coma, no es consistente, pues como hemos dicho, estamos trabajando, MATLAB trabaja con matrices. Si yo le pongo punto y coma, ya sí me devuelve dos filas distintas. Entonces, las comas y los espacios me separa columnas y los punto y coma lo que hace es abrir una nueva fila dentro de la matriz, ¿vale? La matriz la podemos tratar igual que un vector y decirle que me devuelva la respuesta. Vamos a dar otro nombre, en lugar del nombre. Vale, vale. Entonces, uno de los laboratorios, ¿no? ¿Vale? También lo podríamos haber dicho como con la obra. Vale, vale, pues ya. Trabaja exactamente igual. A MATLAB le da igual que estemos trabajando, sean vectores o sean matrices. Lo único que va a mirar es, como habéis visto, el error que he cometido antes ha venido muy bien aquí. Lo único que va a mirar es que sean consistentes lo que estemos trabajando. Si queremos hacer un producto vectorial, tienen que tener las dimensiones adecuadas y etcétera. Bien, más comandos que nos puedan servir. Pues tenemos redondear,
¿vale? Vamos a redondear. Vamos a declarar una variable que aprenderá a volver a limpiar pantalla. Fijaros, 2,789. Pues MATLAB tiene distintas maneras de redondear, ¿vale? Directamente hay un comando que se llama round, que es el que redondea. Fijaros, nos ha devuelto 2. Vamos a darle clock. Su comando nos vuelve a dar 2. Y por último, ¿qué ha pasado aquí? Pues que todo nos está devolviendo un valor de 2. Porque está devolviendo hacia la primera, hacia el primer valor. Y de hecho, round debería darnos el redondeo hacia 3. No sé por qué. Es porque has puesto round 2 en lugar de round A. Eso es, efectivamente. Y pues está pensando en el round, y ¿por qué no nos está dando? Gracias. Creo que estaba dentro. Round sí nos debe devolver siempre el redondeo como nosotros lo haríamos, que es si es mayor de 4, me devuelve el número entero por encima. Si es 4 menor, me devuelve la parte entera. ¿Qué pasa con floor y con fix? Que suelen ser muy, muy interesantes. Fijaros, si yo tengo, en lugar de, voy a declarar una variable b que sea menos a, para que veamos las diferencias, ¿vale? Si yo le digo que me haga floor de b, me devuelve menos 3, ¿vale? Fijaros que b es menos 2,789, pero si le digo que sea fix de b, me devuelve menos 2, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Si os fijáis, menos 3 es menor que menos 2. Entonces, la diferencia es que fix me va a devolver la parte entera y floor lo que hace es devolverme la parte entera más cercana, siempre tirando hacia al número más bajo. Si el número más bajo es 3, en este caso, es el que me da el redondeo al número más bajo. En el caso del número positivo me daba 2, porque 2 es menor de 3. ¿Vale? Bien. Pues ahora es cuando ya vamos a empezar a hacer otro tipo de cuestiones más. Vamos, bueno, aparte de introducir comandos, vamos a empezar a cargar archivos y a poder guardarlo, ¿vale? Ahora os vendría bien que pudierais probar por si os da problema cargando, ¿vale? Aseguraros de que estéis en la misma carpeta, en el entorno de trabajo, en el current folder, de donde tengáis las tres, ¿vale? Si alguien no lo tiene, ahora os digo para crear una base de datos similar. Voy a borrar pantalla y voy a cargar. Bien. MATLAB, como tiene un interfaz gráfico, es muy fácil cargar en realidad. No tendríamos nada más que dar un double key, ¿vale? Aquí. Y si el equipo me deja, efectivamente, tenemos esta pantallita y nos dejará cargarlo de varias maneras. Nos dirá si, mira, aquí tenemos esta parte aquí que nos dice si hay algún valor que no puede cargar, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Aquí es reemplazarlo por NaN, que lo entiende como no valor, ¿vale? Que no tiene valor. Lo puede excluir toda la fila o toda la columna, lo que nosotros queramos. Y luego tiene el tipo de variable o de matriz que vaya a crear, puede ser una tabla, puede ser un vector de columna, una matriz numérica o un vector, un array de caracteres, etcétera, ¿vale? A mí me gusta trabajar siempre con matrices porque tiene cierta ventaja a la hora de los cálculos.
La tabla tiene una ventaja sobre la matriz. Para hacer, si le selecciono la tabla, y cambio ahí a que empiece a contar desde el 1, en este caso, desde aquí me lo va a reemplazar, pero si no fuera el caso, fijaros, bueno, aquí tenemos, bien, que nos ha cargado arriba, al poner empiezo una tabla, los nombres de las variables que yo se los tengo metido en este MATLAB en la primera fila. Eso no lo hace con la matriz. La matriz directamente nos borraría la primera fila. Ismael, ¿sí? La pantalla, como estás compartiendo solo una ventana, no se ve la otra ventana. Ah, pues hace tiempo decírmelo. Lo que voy a hacer entonces, si queréis, comparto la pantalla completa para que se vea, porque estoy un rato explicando una cosa que no estáis viendo. Sí. Antes pasó con la configuración, pero como eso daba un poquito igual. Sí, sí. Ahora en realidad no habría mucho problema porque ahora lo voy a explicar para hacer la carga de manera por comando, que es mucho más interesante que por la ventana. Es mucho más interesante porque podemos automatizar procesos de carga y cerrado y modificaciones de archivo. Entonces, es mucho más interesante siempre hacer las cosas por comando que por interfaz gráfico, pero bueno, como es una opción que tiene, hay veces que puede costar, uno se puede acordar cómo hacer algo y lo quiere hacer rápido y viene bien. Bueno, pues empiezo desde el principio. Habéis visto que he pulsado, bueno, voy a hacerlo más lento, he pulsado doble clic sobre el archivo de Excel, ¿vale? Y me salta esta ventana, que ahora sí se debe ver, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos aquí la parte de import, ¿vale? Y nos pone, en primer lugar, el rango. O sea, ¿qué es lo que va a importar? Me está diciendo que va a importar desde la columna, la fila 2, hasta la I113, que esos son abajo del todo, ¿vale? Esa es la última que tiene. ¿Por qué no incorpora la 1? Por lo que estaba diciendo al principio. Esto, la 1 ha leído que son una cadena de caracteres y eso no le interesa, porque a la hora de hacer cálculos con los números, mezclar números y caracteres, no le va bien. Si yo le dijera, le obligara a coger la fila 1, ¿vale? Entonces tiene lo que estaba contando antes, que era que nosotros podemos decirle que reemplace lo que haga con los valores que con las. Vamos, con los componentes de la base de datos que no le van bien. ¿Vale? Puede reemplazarlo con NaN, que eso ya sí le vale, porque decirle que no tiene valor numérico, ¿vale? Puede excluir esa fila, puede decirle que excluya columna. Si le diera excluir columna, aquí lo excluiría todo, no cargaría nada. ¿Vale? Entonces, decía, el tipo de matriz o de variable que crea, lo que seleccionamos aquí puede ser una tabla, un vector de columna, una matriz, etc. La tabla decía que tiene la ventaja de que le asigna nombre a cada una de la columna. En este caso, toma el valor de la primera fila que yo la tenía con el nombre de variable, le he puesto. Entonces, le asigna ese nombre y vamos, me voy a cargar para que lo vean. La diferencia es que a la hora de hacer ciertos cálculos, MATLAB no usa el cálculo matricial con una tabla. Entonces, muchas de sus ventajas las pierde. Si le doy a que sea una matriz numérica, pues me lo cargaría normal, como he dicho. No le daría nombre a las distintas columnas, no las asignaría como si fueran variables independientes, y podríamos cargarlo, ¿vale? Esto, como he cargado el otro, no lo voy a cargar. Fijaros que ahora tenemos en el workspace una tabla que le hice aquí, ¿vale? Que si yo la abro, tiene cada una de ellas puesta su nombre.
Entonces, esto simplemente lo muestro para que veáis que está, que se puede usar. De hecho, se pueden llamar a las columnas de la tabla por el nombre que se le asigna, pero no es en principio objeto para hoy porque eso no lo podemos ver todo, ¿vale? Entonces, directamente vamos a trabajar con matrices. Entonces, tengo aquí, también os he dado un ASCII, ¿vale? Separado por espacios, por tabulación. A Matlab le da igual que esté separado por tabulación, que por coma. Como él detecte que hay un patrón de separación, directamente lo selecciona aquí. Fijaros que ya ha puesto el tab solo. Es bastante ágil eligiendo cuál es el separador, ¿vale? No hay problema con eso. No es como Excel, que tenemos siempre que estar, cada vez que cargamos un archivo DAT, como no tengamos cuidado, no nos carga bien los datos. Aquí no suele haber. Yo no me he encontrado nunca con un problema de esos. Y cargo archivos separados por coma, por tabulación y por otro distinto. Entonces, podríamos elegir aquí también cómo lo queremos cargar. Lo carga igual. Esto lo hago porque ahora os voy a enseñar que hay un pequeño problema. Octave no tiene ese problema con este tipo de archivo DAT con string de caracteres y datos. Y no es que sea un problema real, en realidad se puede salvar, pero que es más latazo en MATLAB a la hora de cargar los archivos por comando. Y esta última base de datos que he puesto, esta, la única diferencia que tiene con la otra es que no tiene cabecera, ¿vale? Yo normalmente trabajo con este tipo de base de datos. Me resulta mucho más cómodo trabajar un DAT que no tenga cabecera y guardar las cabeceras en otro lado aparte, ¿vale? Pero eso son cosas personales, de gusto personal, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a cargar archivos. Si yo quiero cargar un Excel, MATLAB me permite cargar directamente lo Excel con un comando que es etlsread, ¿vale? Si yo eso le pongo su paréntesis con comillas y le digo MATLAB 1.xlsx y cierro. Simplemente con ese comando, habéis visto que como lo he puesto punto y coma, me ha mostrado en pantalla el contenido. Sale dos columnas porque como no hay espacio, primero pone las que entran y después las que entran. ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha cargado en una variable que no es una variable realmente, ¿eh? La respuesta, siempre la respuesta la llama ANS. Ahí está ahí cargado. Eso lo podríamos haber solucionado, vamos, ahora lo podríamos solucionar diciendo que yo lo quiero que sea una matriz A, el ANS, o podría directamente haberlo asignado en la carga. Quiero que sea A, que se cargue y efectivamente lo carga. Fijaros que como estoy cargando matrices, no carga el nombre de las variables, no carga la primera columna. Ya directamente eso lo salvamos así. Bien. Hay otra forma de cargar. Hay varias formas, vamos. Pero hay una muy sencilla que es el comando load. Que si yo cargo siempre con comillas. Hay que decirle escribir comillas cuando metemos en un comando algo entre paréntesis, un comillas, le estamos diciendo que son caracteres, que no son números, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Pues que hay texto en la primera fila. Entonces, habría que indicarle a MATLAB para cargarlo que la primera fila son nombres de... son headers, son cabeceras y que no cargue, ¿vale? Es mucho más sencillo, mucho más rápido tener la variable, o sea, la base de datos sin eso, sin esta cabecera, y directamente le damos con el load y la carga, ¿veis? Ha cargado directamente. La diferencia entre el Excel y el load de los ASCII es que si tú no le dices dónde lo carga, ya te crea una variable donde lo mete. De hecho, los ASCII son mucho más rápidos de cargar, como habéis visto. El Excel ha tardado, no es mucha diferencia porque son pocos datos, pero tarda, se ve, puede notar la diferencia, ¿vale?
Este también lo podríamos haber declarado con un nombre. Vamos a decir que lo grado, en realidad es que puede ser en una sola, tiene que ser una sola letra, pueden ser varias. Y lo carga en ese, en vez de en el nombre de la base de datos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hemos aprendido a cargar datos, hemos visto los comandos más básicos y nos quedaría que si hemos trabajado con datos, hemos hecho operaciones, hemos modificado columnas, hemos añadido columnas, hemos hecho lo que necesitáramos hacer, pues que podamos nosotros guardar los valores. Si yo directamente aquí pulso save, me va a guardar un archivo .mat, que es el entorno de trabajo entero. A mí no me gusta guardar el entorno de trabajo entero, me gusta guardar los resultados finales de lo que yo he hecho. Entonces, yo directamente lo que haría sería guardar, pues si tengo la matriz, la base de datos, esta GB que se ha generado aquí, que en realidad es la misma que lo que está en el archivo MATLAB 1A o en cualquier otro, ¿vale? Pero lo voy a guardar, voy a guardarlo y le voy a decir, yo quiero que sea resultado, voy a dar una extensión DAT, voy a guardar un archivo así, ¿vale? Quiero que sea esa variable, o esa matriz, o ese vector, lo que quiera guardar, y ahora le decimos en qué formato queremos que lo guarde, ¿vale? Y hago eso. Me ha creado en el directorio un archivo que ya puedo yo cerrar el programa, que ya no pierdo esos datos, ¿vale? Y eso ya está ahí y es idéntico a lo demás. La única diferencia es que al guardarlo en ASCII, como veis, está aquí, en lugar de verse el 2012 y demás, pues lo hace con notación científica. Pero no pasa nada porque a la hora de cargarlo, MATLAB lo transforma y lo pone como número, ¿vale? Al cargarlo, ¿veis? MATLAB lo vuelve a poner como número. Si lo abrierais en Excel, sí os saldría la notación científica en vez del número. Vale. Pues ahora sí vamos a empezar a trastear todo un poco. Hemos visto que esto tenía algunas sí, columnas. Bueno, voy a cargar los datos. Yo voy a cargarlo en A. A mayúscula voy a hacer un load de MATLAB 1A. ¿Vale? Y tiene pues 9 columnas. Vamos, quien no tenga la base de datos, pues que no haya podido descargarla, puede hacer esto, lo que es el field magic 9, por ejemplo. Y esto nos salva un poquito. Es que nos da una matriz cuadrada de 9 filas por 9 columnas, con valores aleatorios. Entonces, con eso ya se puede trabajar, ¿vale? No habéis parado mucho, sobre todo en cuestiones técnicas, hasta ahora lo estáis, yo supongo que lo habéis entendido todo, ¿verdad? No dudéis en preguntar cualquier cosa, porque de hecho la parte más básica del manejo de MATLAB ya hemos llegado a fin, ¿vale? Entonces, ahora nos toca empezar a trastear ya con una matriz. Os voy a enseñar a la función de script, a que podamos crear código un poco y ya hacer cosas más elaboradas. Entonces, bien, en primer lugar, nos podría ser útil, como lo que nosotros hagamos en las variables, en las matrices, en la base de datos que tenemos cargada, no se guarda dentro del archivo del directorio, pues a lo mejor nosotros, en lugar de haber cargado la matriz entera, podríamos haber cargado una parte, pero bueno, hemos cargado toda la base de datos y resulta que solo nos interesa una columna en concreto. Pues, fijaros, yo puedo decirle que quiero que me guarde los datos de una columna en una variable distinta. Mi variable C, le voy a decir que sea A. Y entre paréntesis le tengo que indicar qué es lo que quiero de A, ¿vale? Entonces, como hemos visto, coma separaba
Cuando declarábamos matrices, la coma separaba filas. Aquí lo que separa son dos cosas. En primer lugar, le indicamos qué fila queremos. Y en segundo lugar, indicamos qué columna, ¿vale? Si yo quiero, vean, esto os recomiendo que trasteéis, que empecéis a trastear para que se os afiance. Si no, esto luego no acordaréis. Si yo quiero la primera fila y el valor de la tercera columna, eso me lo guardo directamente. Dice que es 845. Fila 1, tercera columna, 845, efectivamente, ¿vale? Puedo querer que sea al revés, toda la columna 3. Si quiero toda la columna 3, eso lo indico diciéndole que me dé con dos puntos toda la columna, ¿vale? Fila 1, hemos pedido la fila 1, todas las columnas de la fila 1, perdón, es lo que le hemos indicado aquí. Si quiero todas las filas de una columna, le digo qué columna es y le doy dos puntos en la fila. Y aquí efectivamente nos devuelve todos los valores que tiene la columna 3, ¿vale? Bien. Podría ser el caso de que me interese, por lo que sea, eliminar una de las columnas, ¿vale? Entonces, si yo voy a decir primero que CSA, pues imaginaros que yo quiero eliminar la columna 3, ¿vale? Pues esto, ¿cómo lo hago? Si yo directamente declaro eso, o sea, que quiero que el valor de todas las filas de la columna 3 sea blanco, fijaros qué ha pasado. En el conjunto C de datos, C mayúscula, ahora en lugar de tener 9 columnas, tiene 8. ¿Vale? Ahora nuestra columna 3, su primer valor es 70, sin embargo, en la original era 845. Y 70,4, que es el que tenemos ahora como el valor de la primera fila de la columna 3, es el que corresponde a la columna 4. Realmente lo que ha hecho es borrarnos la columna 4. Fijaros que esto lo he hecho en otra matriz distinta para conservar en A la matriz A con todos los datos. Ahora digamos que yo quiero volver a recuperar que mi matriz C tenga todos los datos que tiene la matriz A. Como lo que he borrado es la columna 3, pues directamente yo puedo declarar la columna 3 y decirle que eso sea mi columna 3D. ¿Qué ha pasado? Si os fijáis, yo he recuperado mi columna 3. Pero, ¿qué ha pasado con la 4? La 4, que estaba en la 3, esa la he eliminado, ¿vale? Entonces, si yo quisiera recuperar todas, lo que debería haber hecho es declarar todas las columnas que tiene que tener, ¿vale? Tendría que haber puesto que en este caso sería directamente declarar C sin decirle qué columna y empezar a declarar aquí todas las columnas. En primer lugar sería C. Quiero todas las filas y quiero columnas. Ahora tenemos las tres primeras también, la que falta la 4. Pues le digo, de la 1 a la 3, fijaros que esto lo estoy haciendo porque para que veáis que se puede declarar también un grupo, no solo una de las columnas. Ahora, aquí quiero cargar la que me falta, que está en A, y después ya quiero cargar el resto, que es desde la 4 a la 8. Y así de ahí vuelve a estar en el 3,
el 845 en el 4 en el 70.4, ¿vale? Y ya tenemos otra vez todos los valores que había. Vale. Con las filas, ya hemos también declarado fila, o sea, obtenido una fila, hemos obtenido un valor. ¿Qué os parece si practicáis vosotros? Os digo alguna y después de que lo calculéis, lo digo porque si me veis a mí hacerlo, supongo que no lo hacéis o no os da tiempo a hacerlo. Vamos a sacar el valor. Quiero que me deis una variable que corresponda al valor de la fila 1 y la columna 7, y otro que sea al revés, de la fila 7 y la columna 1. ¿Vale? Calcularlo vosotros, eso, y además, estaría bien que fuerais capaces de llegar a... Pero había habido una ventanita donde lo pueda escribir. Vale. Entonces, obtener el valor de la fila 1, 7 y luego no estaría mal que os pudierais obtener directamente una variable, bueno, una matriz, vamos a llamar G, que tenga desde la fila 1 a 5 y columnas 3 y 4. Probar a hacerlo, a ver si os sale a todos lo mismo, ¿vale? O si os acordáis cómo hacerlo y después lo resuelvo yo con vosotros. Vale, para ponerte nota a ti mismo, cuando estás haciendo un script como este, si esto lo vas a correr, se pone con el tanto por ciento, ¿vale? Eso son comentarios y no lo lee el programa una vez que yo ejecuto. Si lo quisiera hacer aquí, si yo pongo esto, no hace nada, ¿vale? A igual a B que existe. Vale. Nada. Vale, ahí tenemos la solución. Martina tiene la solución correcta a las dos asignaciones y faltaría lo que es... Ah, perdón, sí, me he quitado el enunciado. Disculpad. Faltaría este, que es una variable, llamar una variable G, o una matriz, vamos, que tenga el contenido de las filas 1 a 5 y las columnas 3 y 4. Aquí, esto me llega así, y así puedo ver. ¿Llega alguien a la conclusión? ¿Lo consigue alguien? ¿O? Si no lo conseguís, también lo podéis comentar. Es más o menos como hemos hecho antes, ya resolverlo ya, que yo creo que habéis tenido algo de tiempo. ¿Vale? G. Yo quiero que G tenga desde las filas 1 a 5, ¿vale? Entonces, G es igual a... Lo voy a hacer de varias maneras, ¿vale?
Incluso vamos a hacerlo de otra manera. Lo que vamos a hacer es que voy a enseñaros a hacer script. Y entonces a buscar cosas con los scripts. En vez de resolverlo yo directamente aquí en un comando que es más latazo, vamos a hacer búsquedas con script y sería lo mismo que la búsqueda que voy a hacer, lo que la resolución de eso. Y va a ser mucho más útil. Lo digo porque estoy viendo la hora y se nos va a echar la hora más encima. Entonces, si aquí en home le digo que me cree un script. Me abre la pestañita esta que ya había abierto antes, la que empieza a decir, me abre un igual. Ahora voy a presentar otro tipo de cosas, una estructura para búsquedas. Vamos a hacer bucle. Tenemos ahora bien un sí hecho. Perfecto. Entonces significa que está ahí sacándole partido. Ahora vamos a hacer otro tipo de búsqueda. En vez de hacer las asignaciones así sencillas, pues, como digo, podemos querer buscar datos. Fijaros, voy a abrir aquí un segundo la pantalla de carga para que veamos, si quiere. Bien. Que yo he creado varias columnas, tiene primero el año, luego el día, aquí una que es hora y minuto, ¿vale? 8.45, la 8.53, aquí he puesto, esto es una humedad relativa, que en realidad no sé si es humedad relativa, simplemente como tiene valores que podrían pasar por eso, le diese nombre, ¿vale? Que las variables son todas inventadas. Esto, temperatura, lo mismo digo, pero datos que podrían coincidir con algo de la temperatura, pero vamos, que esta subida de temperatura. ¿Lo digo algo? Vale, entonces tenemos aquí presión, porque también por lo mismo, esto sí puede que sea, sí, que sea presión. Presión en milibares, y luego tres variables más, que la llamé X, Y y Z. Pues vamos a suponer que yo quiero, pues, todos los valores de presión que sean mayores de 956. Sí, ¿vale? Entonces, pues, directamente... Lo suyo sería que nosotros pudiéramos coger perdona, es que me he puesto a mirar la pantalla aquí de esto y lo he visto negro, se ve el MATLAB, ¿verdad? Porque yo al verla aquí en el Chrome. Vale. Bien, entonces, quería decir, queremos buscar las valores de presión que sean mayores de 956, por ejemplo. Entonces, lo ideal, que estaba diciendo, sería que yo os pudiera dar una clase de elaboración de lo que son algoritmos y hiciéramos un algoritmo y demás. Para algo tan sencillo no le hace falta, pero la manera correcta de que procediéramos sería primero hacer un algoritmo y después implementáramos el código. Esto es la manera correcta, hacerlo así, porque así no nos equivocamos, no tenemos que ir luego corrigiendo paso atrás, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer directamente. Tenemos varios tipos de bucles. Primero vamos a declarar un for, ¿vale? Y luego declaremos una sentencia if. Bien, entonces yo ahora mismo tengo cargada mi variable, mi matriz de datos A, y yo quiero que me haga un for, pero me lo haga a todas las filas de la variable, de la matriz. ¿Cómo hago eso? Pues yo voy a decir que quiero nombrar una variable n a la que le voy a asignar el tamaño de A. Con esto no bastaría porque nos da el tamaño tanto de la fila como de la columna. Hay otro comando que nos daría directamente el valor más grande de fila, sea fila o columna. Entonces, ese no lo estoy presentando porque a mí me gusta hacerlo así, pues, y porque yo elijo el que quiero, ¿vale? Porque si normalmente las matrices suelen ser con las que trabajamos suelen ser, pero podría pasar lo contrario, entonces no funcionaría el programa. Yo digo ahora que mi n se quede solo con el valor 1, 1, que guarda el número de fila. En la segunda posición, en el 1, 2, guarda el número de columna. Y ese es el tamaño de la matriz que devuelve el comando exacto. ¿Vale?
¿Vale? Ahora yo voy a declarar mi for para i igual a 1 hasta i. Ahora voy a declarar una variable, ¿vale?, en la que me va a guardar todos los datos que sean mayores que el 956 de la presión. ¿Dónde estaba la presión? A ver si carga. La presión la tenemos aquí, ¿vale? Que es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, si mi A en la fila I y la columna 6 es mayor, ¿vale?, de 956. En este caso, quiero que haga algo, es que me asigne una variable que voy a llamar, fijaros, para que veáis que podemos darle el tamaño que queramos. Buena. Y quiero que me lo guarde un valor, en cada fila me guarde un valor, ¿vale? O mejor dicho, vamos a guardar todas las filas en las que coincide ese valor. Ahora eso lo voy a dejar así y ahora lo declaro, ¿vale? Quiero que de A me devuelva todas las filas en las que estaba ese valor, ¿vale? ¿Por qué he dejado esto libre? Aquí tenemos que declarar ahora en qué fila y en qué columna nos va a guardar el dato, ¿vale? Podríamos decirle que sea la fila I, pero ¿qué pasa si la primera fila no tiene valor mayor de 956? Pasaría el bucle, iría a la segunda fila, entonces nos guardaría la segunda fila. Si ese valor sí es no mayor de 956, ¿qué pasa con el resto de filas que no tenían valores? Nos ha asignado la segunda, todas las anteriores, nos va a crear un valor que es cero. Entonces, lo voy a hacer así para que veáis eso, qué es lo que pasa. Entonces, quiero que sea en la fila I y le tengo que decir cuántas columnas va a tener. Como no sé o no me interesa saberlo, le doy los puntos. Entonces, ahí no hay ningún problema, nos va a poner todas las columnas que hay, ¿vale? Hay que cerrar el bucle. Bien, solo quiero que haga eso. Una ventaja de Matlab, sobre todo de lenguajes de programación, es que yo no necesito declarar previamente una variable para asignarle valores. Directamente, con decirle la operación que quiero que haga, la hace. ¿Vale? Entonces, ahora, en la pestaña editor, ya puedo yo, bien, bueno, en primer lugar debería de guardarlo, porque si no está guardado el script no funciona. Si le doy a run lo va a guardar, ¿vale? Le vamos a ejecutar y le vamos a dar un nombre, le voy a decir 1. Y fijaros que por defecto lo guarda con extensión .m, que es el tipo de archivos para los scripts de Matlab. Vale, pues aquí nos ha generado ya una base de datos con todos los valores mayores de 956 de la variable de la matriz origen, ¿vale? Fijaros qué es lo que ha pasado, lo que comentaba. Todos los valores que tenían más de 956 nos los ha guardado en la fila que correspondía. Pero esto puede ser útil si nosotros queramos que tenga el mismo tamaño por lo que sea. Pero todas estas filas y columnas con cero realmente no nos dicen nada. Eso lo podríamos haber solucionado como con un contador. Yo podría directamente haber dicho que A valga 1 fuera del bucle, porque si lo ahora veis por qué lo tengo que hacer fuera del bucle. Y aquí le digo que A valga A más 1. Una vez que ha asignado a la fila A el valor. Entonces, tengo una A que vale 1. Una vez que encuentro un valor que es mayor de 956 y lo mete en la base de datos que he generado, y le digo que me cuente A un número más para ingresar en esa nueva fila el nuevo valor que encuentre, ¿vale? Si yo este A lo declaro dentro del bucle del for, lo pusiera aquí,
Entonces, cada vez que cambia de fila dentro de A, dentro de la matriz A mayúscula, asignaría de nuevo el valor 1 a A. Entonces, siempre estaría indexando el valor que encuentra a la primera fila en buena. Lo mismo que si lo pongo en él. Las tiene que estar fuera. ¿Vale? Entonces, también le digo que cierre, que elimine A una vez que acaba, porque eso no nos interesa la voluntad. ¿Vale? Si yo aquí pulso, perdón, close, no, close acá la ventana, clear. Yo pulso, lo guarda y lo ejecuta. ¿Vale? Y ahora fijaros una cosa curiosa. Como esta matriz existía, va a repetir valores, ¿vale? Fijaros que tiene aquí a la 8.44 y aquí. Digo porque veáis la importancia de cerrar, eso aquí he cerrado una, de cerrar cosas cuando trabajamos. Emplear, buena, y vuelvo a ejecutar. Si ahora ejecuto, ahora sí obtengo una base de datos mucho más pequeña en la que solo están los valores que a mí me interesan. ¿Vale? Bueno, esto se podría hacer buscando un valor concreto de una columna, se puede hacer buscando un rango de valores, se puede hacer para muchas cosas. ¿Vale? Simplemente quería presentar, que viera ahí cómo se sostiene esto. Bien. Hay más cosas que estaban previstas, que quería que vierais, que son fundamentales, yo creo que para trabajar datos. Este en concreto es súper útil en la hora de declarar y buscar datos dentro de una base de datos, sobre todo cuando son grandes, porque nos puede interesar buscar condiciones concretas climáticas, buscar, depende en qué tipo de datos trabajemos, ¿vale? Como veis, es muy fácil declararlo en MATLAB, es muy lógico, es uno de los lenguajes que sigue una lógica muy similar a la que podemos seguir cuando nosotros trabajamos o hacemos un algoritmo lo más parecido, ¿vale? Que sea matricial, esté orientado a matrices, nos ayuda mucho también a poder decir cómo quiero ordenarlo con los datos de salida, ¿vale? Esto incluso aquí, yo les podría haber dicho que me guardara los datos, save, una variable que se llamara primera, como enseñante, como la variable o la matriz, la base de datos generados se llama buena, buena, y en el formato, así, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas con esto, no nos da tiempo a ver, porque podríamos decir, tener un número determinado en el directorio de base de datos y podríamos pedirle que las cargara sola, una por una, que buscara ciertos datos, que hiciera ciertas operaciones entre ellos y que los guardara, ¿vale? Lo que sí me interesa que veamos es que podemos hacer otro tipo de, que podemos hacer operaciones también, ¿vale? Entonces vamos a borrar aquí. Sí. Entonces, yo puedo decirle que una matriz B sea A por... Lo que utilizo para ejecutar, ¿vale? Ejecutar esto que estoy poniendo aquí. Por B, que va a ser la 3. ¿Vale? Ejecutar esto, para que veáis, esto, estamos hablando de que son dos matrices, queremos la columna 2 de una, que la multiplique la columna 3, ¿vale? Eso podemos, pues yo podría dar aquí a ejecutar, me guardaría y ejecutaría, o le puedo dar al botón derecho y evaluar. He puesto el punto y coma para que no me lo dé en pantalla, y fijaros, primero hay un problema, falla una coma. Ahora sí dice, evalúo selección. Fijaros qué dice. ¿Vale? Que las dimensiones de las matrices no son correctas. Entonces, MATLAB, una ventaja que tenía, decía, es el cálculo matricial, pero una desventaja que tiene con otra, o podría ser una desventaja, es que tengamos estructuras con distintas tamaños que no nos permite hacer ciertas cosas.
¿Vale? Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer otro tipo de cuestiones, que va a ser los objetos finales que quería ver, como nos quedan 20 minutitos, para que dejemos también por si quería hacer alguna preguntilla, unos minutillos. En primer lugar, vamos a hacer un ajuste lineal. Nosotros podemos tener datos y yo quiero, pues, vamos a seleccionar cuáles. Tenemos presión y temperatura. Pues vamos a suponer que yo quiero que mi variable X me la pueda predecir con la temperatura y con la presión. ¿Vale? No es necesario, pero yo lo voy a hacer así y digo, pues bueno, yo tengo una variable, mi variable X, que hemos dicho que está cerrado, me parece. Bien. La X que está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la columna 7, voy a llamar a una variable Y que va a ser todas las filas de la columna 7, ¿vale? Y una matriz que voy a llamar X que va a ser, hemos dicho, con la presión y con la temperatura, que son las 2, 3, 4, 5, las 5 y las 6. Primero la temperatura, luego la presión, ¿vale? Entonces la A, 2,5, y la A, 2,6. Digo, esto es un paso intermedio, que en realidad no haría falta, pero que a mí me gusta hacerlo. Y fijaros, hay muchas maneras en MATLAB de hacer una solución de esto, pero hay una muy elegante que a mí me gusta, porque nos devuelve un modelo ya completo, ¿vale? Entonces, hay un comando, ptlm, en el que yo le digo que quiero que me haga el ajuste lineal, un ajuste lineal. Hay otro tipo de ajustes, que sé que MATLAB tiene más funciones para otro tipo de ajustes, pero vamos a ver solo lineal. Yo le digo que me haga un ajuste lineal de aquí de esto lo voy a ejecutar. Vale, fijaros, me ha creado mi variable, mi matriz X con mi temperatura y con mi presión, la Y con la columna X. Esto lo podría haber borrado todo lo anterior, podría haberle dicho que clear X e Y, y ya eso no tendría el resultado, ¿vale? Pues fijaros, el resultado del comando ptlm, voy a bajar más tamaño, nos dice que ha hecho este ajuste y es igual a 1 más X1 más X2. O sea, nos dice que hay un intercepto, un término independiente y dos variables. El término independiente es este, el valor tiene este valor, ¿vale? Este es el coeficiente que acompaña a la primera variable, a la temperatura, y este es el coeficiente que acompaña a la segunda variable, que es la presión. ¿Qué me interesa de aquí sobre todo? En realidad interesa todo, pero fijaros, nos da el p-valor de cada coeficiente que nos calcula. Pues en este caso la variable. Nos dice que es significativa, menos de 0,05 es significativa la temperatura para predecir nuestro X, pero la presión no, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Pues nos dice cosas interesantes del modelo. Número de observaciones que hay, los grados de libertad del error, que son 109, el error cuadrático medio, ¿vale? El R cuadrado, la bondad del ajuste, y el R cuadrado ajustado, también nos lo da, que es bajísimo en este caso, obviamente, porque hemos cogido datos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿vale? Y el p-valor del modelo, no solo la significación de las variables, también nos da la significación del modelo, ¿vale?
Entonces es muy útil a la hora de trabajar con datos y establecer modelos, usar un programa como este. A mí una de las herramientas que veo más interesante es quizás esta, porque nos devuelve mucha información en muy poco tiempo y de manera muy fácil. Y realmente hay muchos modelos que se pueden linealizar, muchos tipos de funciones. Ahí puede ser una función logística que podemos linealizar y con este comando, aunque MATLAB puede hacer otro tipo de ajustes, pero fijaros que un ajuste lineal muy sencillo, muy rápido, y realmente, aunque tenga muchos datos, tarda muy poquito en hacer y nos da una cantidad de información grandísima. Y no solo la información sobre los coeficientes para que podamos predecir la variable, sino, como os digo, nos da el error del modelo y su significación, ¿vale? Eso es interesantísimo. Bien. No he dicho antes, perdonadme que salte hacia atrás, cuando no podíamos hacer la multiplicación entre A y B, era porque el número de filas en una 112 tras 9, entonces no encaja, porque estamos hablando de cálculo vectorial, ¿vale? Era lo que estaba haciendo. Entonces, sí podríamos haber hecho cálculo por columnas, que no por todas las filas, porque tienen el mismo. Entonces, nos quedan unos minutillos para ver la última parte que había previsto que viéramos, que es la del dibujar, ¿vale? Vamos a hacer un plot. Podemos dibujar, pues, como hemos sacado una variable X y una Y, aunque la X tiene dos variables, vamos a dibujarla cada una de ellas, ¿vale? Entonces, fijaros, yo puedo decirle que haga un plot. En el plot, mi variable X va a ser X. Y la variable E. Ya con esto nos devuelve una gráfica. No necesitaría más cosas, pero se le pueden dar más cosas. ¿Veis? Nos ha devuelto una gráfica que tenga más o menos sentido, pero ahí no ha devuelto ya algo. Voy a cerrarla y le vamos a decir más cosas. Le vamos a decir que no quiero que me dé línea, sino que lo que yo quiero que me dé es puntitos por cada uno de los valores, ¿vale? Fijaros, no se ve muy bien. Ahora vemos, no con estos datos, sino con otras cosas, vemos alguna representación. Fijaros que tenemos un montón de puntitos pegados aquí y alguno pegado aquí. Creo que se ve, ¿no? Se puede hacer zoom. Vale, se ve. ¿Vale? Tenemos una nube de puntos aquí grandísimo, que no sería por los puntos extremos. Se podría haber buscado y haber eliminado esos puntos extremos, pero me ha hecho un test de un layer, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Están aquí. Nos ha pintado puntitos en azul. También podríamos decirle que nos pinte en rojo los puntos. ¿Vale? Pues en rojo los tenemos. Podemos decirle, encerrado, ¿no?, que en vez de puntos sean circulitos. ¿No le ha gustado? ¿No le ha gustado que sea quintito, verdad? Por lo que sea, bueno, podemos decirle. No quiere por lo que sea un tipo de. Claro, porque no es lineal. Y los puntitos, todo eso sí los quiere con una auto lineal. Bueno, ahora vemos otro tipo de cuestión. Bien. Vamos a hacer la gráfica que estaba, porque claro, no me he dejado hacerla porque he ejecutado el programa entero y me he ventilado. Problemas del directo. Ahora tenemos, funciona. Bien. Si yo aquí le digo que sea rojo y que sea circulito, debería de poder.
Vale. Como decía, pues, circulito. Hay muchos tipos de gráficas que se pueden hacer, ¿vale? No solo estas normales, en donde más las hace gráficas en 3D y otro tipo de gráficas distintos, workflow, lo que queramos. Podemos decirle también que sea estrellita. No solo eso, ¿vale? Yo puedo coger y decir, pues me quiero representar la primera función esta, voy a decir que sea una figura. Creo una figura que después la paralice y que me cree una segunda gráfica. Voy a meter la segunda. Y en vez de estrellita la vamos a hacer frito. Y en vez del color rojo, sea verde. Y fijaros, aquí tenemos las dos variables a la vez en la misma gráfica. ¿Más cosas que le podemos hacer a la gráfica? Pues se le puede dar un título. Siempre que, lo que decía al principio, siempre que establecemos algo y sean caracteres, en un número se va entre comillas, pues ¿vale? Si yo ejecuto esta línea, fijaros que le hemos puesto un título, mi primera gráfica. También le podemos decir que le dé nombre a un eje, a X. Y le vamos a dar también aquí. Evaluamos esas dos partes y fijaros, queda totalmente definido. ¿Vale? Tenemos la I22, yo creo que podemos dejarlo aquí para, porque yo he dado una tralla de conceptos y de comandos, ¿no? Grandísimo, que para el que sea totalmente nuevo MATLAB, pues le costará un poquito asimilarlo todo, como estará el vídeo, podréis volver a seguirlo más lentamente, ir vosotros trabajando y haciendo todos los cálculos, pero me parece que es una aproximación que ha sido bastante completa bajo mi punto de vista, lo mismo, bueno, podéis además, si tenéis, esperabais otro tipo de cuestiones que hubiéramos visto o tenéis alguna necesidad de hacer trabajo de datos con MATLAB, podéis hacer proposición de que hagamos una segunda parte con un poco más de contenido más avanzado, ¿vale? Y buscaríamos a ver si yo podría sacar un hueco para que lo viéramos. Como digo, yo creo que para hacer una clase inicial que hemos empezado de cómo se declara una variable hasta llegar a hacer un ajuste lineal y a alguna representación básica de alguna variable, algunos gráficos básicos y de ponerle su título, darle colorcito, cambiarle la forma, yo creo que está bastante por hoy, que es bastante información para un solo día. ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, yo creo que es buen momento. Yo por aquí que hay una pregunta, dice que sea algún curso preparado de MATLAB, no lo sé. No conozco que haya ninguno, personalmente. Ismael, antes de nada, darte las gracias por el curso. La verdad es que ha habido bastante gente y creo que una segunda edición sería bastante interesante. Y te comento alguna dudilla que he visto por el chat, que a lo mejor se ha quedado un poquito más atrás. Vale. Que era, por ejemplo, estaban comentando si todos estos procesos que tú has realizado aquí con MATLAB son luego replicables en el otro software, en Octave. Todos los comandos que yo he puesto funcionan exactamente igual en Octave que en MATLAB. No hay ninguna diferencia. Funciona exactamente igual, ¿vale?
Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Bueno, hay una mano levantada. Y esa persona que... La variable g, me voy a ver aquí, porque se ha quedado con la duda. Ya no la había resuelto, si lo hubiera leído antes, lo hubiera hecho. Pero si os ha dado el resultado, podréis comprobarlo vosotros. Yo he dicho que fueran unas líneas concretas y unas columnas concretas. Abriendo la base de datos y buscándola, veis si ya coincide, ¿vale? Entonces, os podéis resolver la duda vosotros solo. Necesitabas un paquete I/O para cargarla. Pues posiblemente a lo mejor en Octave necesitéis algún paquete para cargar el XLS. Pero eso se soluciona rápido. Si le das a guardar como con el Excel y lo guardas con formato CVS o con TAP, ¿vale? Te guardas tu propio archivo de ASI y lo puedes cargar cualquier base de datos. Yo, de hecho, normalmente no cargo Excel. Me gusta cargar directamente base de datos ASI y trabajo con ellas porque ocupan muchísimo menos espacio. De hecho, si veis el tamaño de los dos archivos, si mira que son pocos datos y, sin embargo, es muchísimo más grande el Excel, ¿vale? Entonces, yo creo que es mucho más interesante siempre trabajar con archivos DAT que con Excel. Por aquí veo que hay un comentario sobre muy extenso. Bueno, intentaba que pudierais luego conseguir trabajar solo, hacer cosas. Y sí, podéis hablar por micrófono, yo creo. Ya hemos acabado realmente, entonces cualquier comentario que queráis hacer. Hola, buenas. No sé si Espera, que habéis hablado los dos, ¿eh? Güences, decías que no te hemos ido porque había... Sí, que si hay varias personas interesadas en hablar por micro, que levanten la mano y vamos dando turno, pero si es solo una persona tampoco. Sí. Pues Francisco, si quieres, como ha hecho un comentario, puede hacerlo. Sí. Yo quería comentar una cosa, en principio. Yo creo, vamos, yo porque, por ejemplo, yo tengo mucho interés en aprender, digamos, MATLAB. Y si he visto algunos cursos, yo estoy en la Facultad de Farmacia. Yo creo que, sí, por eso he preguntado, yo creo que no existe por Prado ningún cursillo para profesorado, para manejo de MATLAB. Yo creo que debería ponerse como herramienta. Sí, podría ser muy interesante. Yo creo que de una hora y media como introducción es extenso porque se dan dos o tres conceptos durante una hora y media, pero sin embargo, yo lo veo corto. Sí, claro, se trataba de dar eso, unas herramientas con las que pudierais empezar a trabajar, no de enseñaros sí, todo. Y me ha extrañado que no haya ningún curso por Prado, como existen otro tipo de, digamos, de cursos. No sé. ¿Se podría plantear eso? Supongo que se puede plantear. Otra cosa es que haya personal con el tiempo suficiente y demás para poder dedicar a montar un curso como este. Tener en cuenta también que los cursos de MATLAB son carísimos. Vamos, si es una iniciativa de la universidad que lo hace para hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, podría no tener coste, pero los cursos que se hacen, MATLAB tiene muchísimos cursos, podéis ver en su página web. Y todos los cursos de MATLAB, incluso los online que son básicos, bueno, hay un introductorio, creo que hay un introductorio que es gratuito, pero salvo ese, los cursos son carísimos. Entonces, que no sé yo si la universidad tiene intención de hacer un curso sobre esto o no. Simplemente comento que esa información, que sepáis que existen, que creo que son caros. También la licencia de MATLAB es muy cara. Aunque la universidad creo que tiene la 2013 como... ¿Puedes utilizar el Octave, por ejemplo, para lo mismo, para el fitting, tiene, digamos, la misma...? Sí, se puede usar Octave para todo. Y, de hecho, si hay algún comando que usaras en Octave y te diera un error, simplemente con buscar o en Google Octave, tal comando de MATLAB o demás, te va a dar la solución siempre. Normalmente tienen una compatibilidad muy grande. La única diferencia que yo he dicho aquí que no funciona bien en Octave es que en el 6 no le tienes que decir qué formato le tienes que grabar. Octave ya directamente guarda en ASCII. MATLAB sí se lo tienes que especificar, el guión con ASCII, y a Octave no hace falta que se lo ponga. Si no se lo pone, funciona mejor guardar. Es la única diferencia con todo lo que he dicho.
Y ya digo que hay muchos manuales en internet y que buscando directamente en Google, si algún comando no hay una compatibilidad 100%, os va a dar la solución. Muchas gracias. Ah. Pues, ¿hay alguna otra duda, ya sea por voz o por el chat? Estoy mirando, no veo nada que no hayamos comentado. Esto parece que, claro, también entiendo que hay cosas partes que, que os costará asimilar hasta que no se sienten delante, va a ser complicado. Sí, y también hay muchos comentarios esto de pidiendo, bueno, de hecho lo acaban de comentar, de pidiendo un poquito más de información, una segunda sesión a lo mejor de este curso, pues estaría bien. Sí, ahora les pondremos, puedo poner el correo para que pidan qué es lo que necesidades tienen, y si yo pudiera sacar tiempo, se hace una segunda. Sí, ya hay, adelante, cuando la gente trabaje más con esto y vea los problemas que tiene, las cosas que quiere profundizar, quizás sea más interesante. Sí, ya te digo. Yo no soy un experto realmente, pero, y además, de hecho, yo soy totalmente autodidacta en MATLAB, pero como he trabajado con él y, bueno, con MATLAB y con Octave, me he ido encontrando con muchos problemas, he visto que había carencias en muchos, de encontrar información de cómo hacer las cosas, y por eso era por lo que he montado esto así, porque ha sido las cosas que yo hubiera necesitado, a lo mejor, que me hubiera dado un empujón al inicial para que me hubiera costado mucho menos. Y eso es en lo que he centrado la presentación, vamos. Voy a dejar de compartir ya pantalla, ¿no? Sí, y si nadie tiene nada más que decir, pues dejamos ya de grabar y lo damos por finalizado. Pero no, bueno, por mí sí. Vale, pues entonces lo damos ya por finalizado. Muchísimas gracias por el curso. Nada, ya ves. ¿Has visto el interés que tiene? Sí, yo la verdad que esta mañana estaba pensando, bueno, si llegamos a 20 o 30 personas será un milagro, y fíjate. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Hasta luego.